Top 6. Taylor Swift arremete contra Scooter Braun por su avaricia sinvergüenza. Mis amigas, mis amigos, el conflicto que la estrella del pop Taylor Swift tiene con el productor y manager Scooter Braun está muy lejos de acabar. La intérprete de Lover decidió alzar nuevamente su voz, ya que asegura que el empresario quiso usar su música y su imagen para lucrar sin su permiso. Taylor Swift hizo público que, gracias a sus fans, se enteró que la compañía de Scooter Braun tenía planes de publicar uno de sus álbumes inéditos. Quiero agradecer a mis fans por hacerme consciente de que mi antiguo sello discográfico está sacando un álbum de actuaciones mías en vivo esta noche. Esta grabación es de un programa de radio de 2008 que hice cuando tenía 18 años. Big Machine ha enumerado la fecha como un lanzamiento de 2017, pero en realidad lo lanzarán esta noche a la medianoche, reveló Taylor Swift en sus historias de Instagram. La estrella del pop se caracteriza por ser muy abierta con sus fans y compartir sus problemas con ellos, quienes le corresponden con su total apoyo. Taylor aseguró que ella en ningún momento dio autorización sobre el lanzamiento y acusó a Scooter Braun, quien es manager de Justin Bieber y Ariana Grande, de tener una avaricia desmedida. Además, Taylor señaló que después de que Scooter Braun desembolsó una fuerte cantidad para apoderarse de sus primeros 6 álbumes, él necesitaría reponer ese dinero. Siempre soy sincera con ustedes acerca de estas cosas, así que solo quería decirles que este lanzamiento no está aprobado por mí. Me parece que Scooter Braun y sus patrocinadores financieros 23 Capital, Alex Soros, la familia Soros y Carlyle Group han visto los últimos balances y se dieron cuenta de que pagar $330 millones por mi música no era exactamente una buena elección y necesitan dinero, escribió la cantante, quien añadió un emoji de risa. En mi opinión, solo es otro caso de avaricia desvergonzada de esta época, tan vulgar, pero muy transparente, lamentó Taylor Swift. Recordemos que desde mediados del 2019, la estrella hizo explotar las redes sociales cuando acusó a Scooter Braun de apoderarse de los derechos de su música, la cual grabó en Big Machine, sin darle opción a ella de adquirirlos. Taylor también acusó que Scooter Braun está detrás del incesante y manipulador bullying que ha recibido por años de parte de celebridades como Kanye West. Recientemente, la estrella del pop declaró que Scooter Braun y Scott Borchetta, fundador de Big Machine Records, le impidieron usar su propia música. El mensaje que me envían es muy claro. Básicamente, sé una buena niña y cállate o serás castigada. Eso está mal. Ninguno de estos hombres participó al momento de escribir esas canciones, declaró la cantante. Y bien, ¿qué te parecen las declaraciones de Taylor Swift en contra de Scooter Braun? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Kylie Jenner aparece irreconocible sin maquillaje al salir de su mansión para ver a su amiga Stacy. Valeska Baca, Ricardo Menca, Eagle Mexico Outlook, Parca Games. Yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.